¿Estamos listos? ¿Todos preparados? Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero empezar agradeciendo la presencia de los medios de comunicación en esta convocatoria, que evidentemente es extraordinaria, en la ciudad de Granada, y agradecer el seguimiento que se está haciendo por parte de los medios de comunicación de Andalucía en general y de Granada en particular, de las distintas incidencias y decisiones que vamos tomando con respecto a esta pandemia. Me van a permitir que salude también a muchas autoridades hoy presentes también, al consejero de Salud y Familia, que es absolutamente fundamental en todas estas decisiones, a la consejera de Fomento y, además, consejera de Granada, que es Juan Casa, por supuesto, al alcalde de la ciudad de Granada, al que quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al alcalde de la ciudad de Granada. Agradecerle por muchas cosas, ¿no? Primero, por el nivel de implicación, por el nivel de compromiso que ha tenido esta importante institución, como es el Ayuntamiento, y de manera muy especial a su policía local. Quiero, querido alcalde, trasladarte en nombre del Gobierno andaluz el enorme esfuerzo que ha hecho la Policía Local de Granada, con mucha profesionalidad y con una enorme dedicación, ¿no? Sin duda alguna, si hoy podemos hablar de que la incidencia ha bajado en Granada, ha sido fruto de la responsabilidad de la sociedad y también del esfuerzo que se ha hecho por parte de la corporación y especialmente de su alcalde. Al delegado del Gobierno, muchísimas gracias. Alcalde Alendín, muchas gracias también por estar aquí. Mario, en definitiva, a todos. Bueno, buenas tardes a todos, y comparezco en esta convocatoria de prensa tras presidir el Comité Territorial de Alertas Públicas de Salud Pública de Alto Impacto de Granada, donde hemos evaluado pues la situación de la provincia de Granada. Hace una semana anunciamos las nuevas medidas en el conjunto de Andalucía. Tuve yo la oportunidad de anunciarla y nos comprometimos a revisar en 7 días la situación de la provincia de Granada por si fuera posible flexibilizar algunas de las medidas que adoptamos el pasado domingo sin esperar al próximo 10 de diciembre. Cumpliendo con lo que dijimos el pasado domingo, hoy hemos convocado a este comité territorial y, antes de informar de las conclusiones que hemos llegado en dicha reunión, quiero dirigirme en especial a todos aquellos granadinos y granadinas. Primero quiero agradecer el esfuerzo admirable que ha hecho el conjunto de la sociedad de Granada a lo largo de estos 20 días, un esfuerzo sin el que no hubiera sido posible rebajar esta cifra, un esfuerzo y un compromiso que demuestra no solamente la madurez de esta sociedad, sino la determinación que tiene esta sociedad también a la hora de salir adelante. Granada siempre ha demostrado su empuje, su fortaleza, y una vez más ha estado a la altura de las circunstancias. Quiero también, evidentemente, disculparme y lamentar, ¿no? No lo puedo decir de otra manera porque es así como lo siento, ¿no? Lamentar pues que muchos autónomos, muchos pequeños y medianos empresarios de la restauración, de la hostelería, hayan tenido que pasar por una auténtica pesadilla a lo largo de estos 20 días. Pero, desgraciadamente, las circunstancias que hemos vivido en la pandemia en la provincia de Granada y, de manera muy especial, en Granada, en el área metropolitana, no nos dejaban otra alternativa que tomar las decisiones que hemos tomado. Han sido 20 días en los que los ciudadanos de Granada han demostrado, como digo, prudencia, han demostrado muchas dosis de paciencia y mucha responsabilidad. Esa responsabilidad que le pedíamos, que le implorábamos desde el propio Gobierno andaluz y desde el propio Ayuntamiento de Granada. El objetivo era, y sigue siendo el mismo, que es un objetivo fundamental, frenar a un virus que entonces casi multiplicaba por día las cifras de contagios y hospitalizados en la provincia de Granada. Ante esa situación no podíamos permitir que el propio coronavirus atravesara lo que eran las líneas rojas, ¿no?, los diques de contención que habíamos construido. Y muchos ciudadanos dicen, ¿y por qué hay que tomar decisiones tan difíciles? Porque, primero y en primer lugar, porque tenemos que evitar la pérdida de vidas humanas. Ese es nuestro fundamental objetivo, por el que nos movemos a diario, ¿no?, y por el que trabajamos y por el que nos dedicamos a intentar limitar esa movilidad como único elemento que impida, desgraciadamente, el contagio, la enfermedad y el fallecimiento. Pero, en segundo lugar, porque tampoco podíamos permitir que nuestro sistema sanitario en la provincia de Granada
pues pudiera ser sobrepasado, porque eso tiene unas implicaciones para la salud en general, no solamente para los enfermos de COVID, sino para la salud en general de los granadinos. Es verdad que afortunadamente no hemos llegado a esa circunstancia, no hemos llegado a esa circunstancia en la provincia de Granada, al sistema sanitario, y quiero agradecer también a todos y cada uno de los profesionales, trabajadores sanitarios, gerentes, directores, en definitiva, a todos los que componen esa imponente red de servicio público que es la salud pública, todo el trabajo que ha hecho para que nunca, afortunadamente, hemos tenido que llegar, nos hemos visto doblegados, ¿no?, de una manera. Hemos tomado decisiones para ampliar camas UCI, que al final no han sido usadas como medidas preventivas, pero afortunadamente el sistema no se ha colapsado en la provincia de Granada. Por eso, nosotros tuvimos que tomar una decisión en la fecha hace 20 días, decisión muy difícil y con muchas complicaciones, pero tuvimos que decretar el cierre total de los comercios y bares de Granada y limitarlos al máximo de movilidad dentro de nuestras posibilidades y dentro de nuestras competencias, dentro de la cesión que nos ha hecho el propio Gobierno de la Nación en estas decisiones. Estas son las únicas herramientas de las que disponemos y son las que contamos actualmente para contener el virus. No tenemos todavía vacuna, no tenemos tratamiento eficaz y solo podemos abrir o cerrar el grifo de la movilidad en función de la incidencia de la pandemia. Ya saben, como otras veces he comentado, que cuanto más limitamos la movilidad, evidentemente menos incidencia tiene el virus, pero también más daño hacemos a la propia economía. Cuanto más amplía la movilidad, si no hay una actitud responsable, más incidencia hay, más contagios hay, más hospitalizaciones hay, más fallecidos hay, pero la economía puede sobrevivir. Siempre hemos buscado un equilibrio, un posible equilibrio entre economía y salud, salvo en los casos como los que hemos vivido en la provincia de Granada, donde no hemos podido tomar otra decisión. Bueno, hemos escuchado las recomendaciones de los expertos y que siempre son los que nos guían cada una de las decisiones que adoptamos y también los datos que nos plantean son los siguientes. Escuchando a los expertos y teniendo en cuenta los datos, Granada ha llegado, como sabía, en la primera parte de la pandemia, ha llegado a ser, en esta segunda ola, la provincia española con mayor tasa de contagio por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es el indicador que, como todos ustedes saben, marca el propio Ministerio de Sanidad para medir la situación de cada uno de los territorios de nuestro país. El Ministerio de Sanidad considera una incidencia por encima de 250 casos cada 100.000 habitantes como un riesgo extremo. El pasado 3 de noviembre, días antes de decidir el cierre de la provincia de Granada, la incidencia del virus en esta provincia era de 1.280 casos cada 100.000 habitantes, que probablemente era el pico del contagio. La situación era tremendamente grave y por eso actuamos de forma contundente y con enorme determinación. No podía ser de otra forma, puesto que no teníamos otra opción, como he dicho antes, de proteger la salud de los ciudadanos de Granada. Es verdad que son medidas muy complicadas, pero son medidas que al final son necesarias. Hoy, gracias a esas fuertes medidas y, por supuesto, al esfuerzo y al sacrificio colectivo de toda la sociedad de Granada, la incidencia ha descendido hasta los 444 casos por cada 100.000 habitantes, lo que significa un descenso de 836 casos. Por cada 100.000 habitantes, que es una bajada rápida y con una incidencia pues muy práctica. Significa que las decisiones que habíamos adoptado, por muy duras que fueran, han sido notablemente positivas para la bajada de esa incidencia por cada 100.000 habitantes. Ha sido un descenso de un 65%. El día 9 de noviembre, cuando decretamos el cierre de Granada, los hospitales de la provincia albergaban a 888 enfermos de COVID. Hoy, tres semanas después, esa cifra ha bajado a 488, casi la mitad que teníamos entonces. Una muestra de que las medidas adoptadas, sin duda alguna, han dado su fruto. Soy muy consciente de lo mal que lo estamos pasando todos, ¿no? El conjunto de Andalucía, podríamos decir el conjunto de España, porque hay comunidades autónomas que tienen una incidencia y una circunstancia todavía peor que las que hemos vivido nosotros. Lo estamos pasando mal prácticamente en el conjunto del mundo, ¿no? Y de manera muy especial Granada, ¿no?, que le ha tocado en esta segunda ola una parte tremendamente muy negativa.
Soy consciente además de los malos ratos que se han llevado muchos autónomos, muchas pequeñas y medianas empresas. Yo soy hijo de autónomo. Sé lo que significa los desvelos que supone el cerrar definitivamente un negocio y ver pasar los días sin poder hacer absolutamente nada. Pero también quiero compartir con todos ellos que si no hubiéramos tomado esa decisión, probablemente la incidencia en el ámbito económico hubiera sido todavía más fuerte. Sin salud no hay economía. No hay economía posible. Y nuestro único objetivo, como siempre, es recuperarnos cuanto antes de esta triple crisis, tanto económica, social y, por supuesto, sanitaria, que estamos viviendo. Ya esta semana hemos relajado las medidas en el Distrito Sanitario de Granada Sur. Desde el martes pasado, en esos 43 municipios de la provincia, se aplican los mismos horarios que en el resto de Andalucía, con apertura de los comercios hasta las 18 horas. Y hoy podemos decir que la provincia de Granada, en su conjunto, aún siendo todavía una situación y viviendo una situación muy compleja, en la que no podemos relajarnos ni un solo minuto, ni las instituciones, ni el conjunto de la sociedad. Pero hoy puedo anunciarle que después de escuchar a todos los expertos, después de ver la propia evolución de la pandemia, podemos decir que hoy Granada va a recuperar los mismos horarios que el resto de Andalucía en cuanto a movilidad. ¿Qué significa eso? Significa que a partir de esta noche, a las 12 horas, de 12 horas de esta noche domingo al lunes, mañana y esta noche, ya la restauración, la hostelería, podrán tener el mismo comportamiento que están teniendo en el resto de Andalucía. Podrán estar abiertos hasta las 6 de la tarde, como ocurre ya en las otras 7 provincias de Andalucía, tanto el pequeño comercio como la restauración como la hostelería. Seguirán estando el límite, igual que en el resto de Andalucía, el límite del toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y tendremos también la misma limitación de movilidad entre municipios. Todas esas circunstancias, igual que en el resto de Andalucía, seguirán vigentes en la provincia de Granada. Granada estará desde esta medianoche en nivel 4, grado 1. ¿Qué significa eso? Que seguimos estando en una circunstancia preocupante. No podemos relajarnos y quiero insistir muchísimo en esto. Nos jugamos muchísimo, pero cuando digo muchísimo, muchísimo. Todo lo que hemos podido conquistar con el esfuerzo, el sacrificio y la responsabilidad del conjunto de la sociedad de Granada se puede perder en 14 días. Y se puede perder si no asumimos todo nuestra parte de responsabilidad individual y colectiva para limitar el contagio. Tenemos que limitar, por supuesto, las aglomeraciones, las reuniones que sean de más de 6 personas. Tenemos que evitar, por todos los medios, evitar circunstancias como las que, desgraciadamente, en algunos sitios hemos vivido, donde personas se reunían sin mascarilla, donde tenemos que tener una higiene, donde tenemos que respetar la distancia de seguridad. Todo eso cobra una especial incidencia en este momento. Porque si no, desgraciadamente, podemos volver otra vez al punto de partida, a la casilla de origen. Y eso sería terriblemente lamentable después del enorme esfuerzo y el enorme sacrificio que hemos hecho entre todos nosotros. En definitiva, todo está pendiente, como digo, todo está pendiente hasta el próximo 10 de diciembre, donde vamos a hacer una revisión general de las medidas generales para Andalucía, para ver si podemos tomar otras medidas que supusieran una apertura de movilidad, como todos deseamos, no solamente en el ámbito individual, sino también en el propio colectivo, y también la posibilidad de que la restauración, especialmente el pequeño comercio, también pudiéramos disfrutar de un horario más amplio. Pero todo eso está pendiente de que vayamos y sigamos rebajando la curva de incidencia, como se está produciendo en Andalucía todos los días. Toda la información que relacionada con el COVID está, por supuesto, a su disposición, y además en mapacovid.es pueden ustedes entrar y saber municipio a municipio la incidencia, por si necesitan, tanto los medios de comunicación como los ciudadanos, saber exactamente en qué circunstancias se quedan cada una de ellas. Bueno, se acerca una fecha muy señalada, ¿no? Se acerca la Navidad, una Navidad en la que ya estamos a menos de un mes de esa Navidad, que este año va a ser distinta, especial, pero distinta. Y todos queremos, y lo notamos, y yo lo noto, y lo
porque es normal, todos queremos pues volver a ver a nuestros familiares más directos, incluso ver amigos, volver en unas fechas tan señaladas, tan afectivas, poder compartir momentos juntos. También en el ámbito económico, pues hay un incremento notable de la propia actividad económica. En definitiva, todos queremos que en la Navidad haya unas posibilidades mejores de las que hemos tenido hasta ahora. Yo quiero repetir que todo eso está pendiente de lo que vaya sucediendo cada uno de los días. No hay nada cerrado, que nadie piense que las Navidades van a poder abrirse ni que las cosas pueden ser mucho mejores. Va a depender del día a día, de cómo vayamos construyendo en torno a esa responsabilidad individual y colectiva, respondiendo y respetando las limitaciones que tenemos para que esa Navidad pueda ser la mejor de las posibles dentro de la pandemia que estamos viviendo. Por tanto, vuelvo a insistir que necesitamos que en los próximos 11, 12 días el comportamiento sea ejemplar, una vez más. En segundo lugar, vamos a seguir monitorizando, como no puede ser de otra manera, y haciendo cribados en toda Andalucía, de manera muy especial cribados masivos en la provincia de Granada, porque queremos seguir testando, seguir revisando, queremos seguir chequeando de manera permanente en cada uno de los distritos sanitarios cuál es la evolución, por si tuviésemos que tomar alguna otra medida de carácter excepcional y evitar males mayores en un futuro. Por tanto, vamos a seguir muy, pero que muy pendientes, y ahora con la puesta en marcha de las unidades móviles de diagnóstico que están ya en marcha, que van a funcionar y que van a recorrer también la provincia de Granada. Todos tenemos mucho respeto a lo que pueda pasar y se habla mucho de esa tercera ola. Bueno, pues nuestras manos están el poder impedirlo. Se trata de que tengamos un comportamiento pues muy responsable. Si queremos llegar a estas fiestas navideñas con un margen de maniobra, de movilidad social y con mayor posibilidades también comerciales, vamos a ver cómo transcurren estos días. Pero si queremos después de las Navidades, después de los Reyes, poder seguir funcionando, poder seguir trabajando, poder seguir teniendo cierta movilidad, también va a depender de lo que hagamos durante esta fecha. Lo que nos dicen los expertos es que a poco que nos relajemos, podemos tener una incidencia notable, alta y preocupante después de las fiestas navideñas. Y eso sería para la economía terrible, porque nos obligaría una vez más a cerrar ese grifo, a limitar los movimientos y a limitar también la propia actividad económica. Y sobre todo sería terrible en lo más importante, en la pérdida de vidas humanas. Pérdida de vidas humanas que se han contado por centenares en las últimas semanas y donde hemos perdido ya, desgraciadamente, la vida, han perdido ya 4.000 andaluces, 4.000 paisanos nuestros han perdido la vida. Sin contar las muchas secuelas que a muchos de ellos les quedan. Secuelas que le quedan no solo a personas mayores, personas de mediana edad y muchas de ellas personas jóvenes. Por tanto, vuelvo a pedir responsabilidad, sentido común y coherencia en cada una de las actitudes que tenemos a diario. En definitiva, nos comprometimos a revisar la situación de Granada si los datos mejoraban y una semana más hemos querido convocar nuestro órgano colegiado responsable de este diagnóstico. Una semana más yo personalmente he querido venir a Granada a trasladarlo y una semana más hemos cumplido con ese compromiso con la ciudad de Granada. Si las cosas funcionan, podemos ir abriendo. Y afortunadamente, por ahora, van funcionando y creo que es una buena noticia, un alivio que los ciudadanos de Granada a partir de mañana puedan empezar a recuperar parte de esa alegría, de esa vida, de ese dinamismo, de ese brillo que tiene una de las ciudades y provincias más bonitas de España, con más capacidad, con más dinamismo, con más fortaleza, como es Granada. Así que a partir de aquí me pongo a disposición de todos ustedes para las preguntas que consideren que quieran hacerme sobre esta o cualquier otro asunto. Sí, hola, buenas tardes. Quería preguntarle si la Junta tiene alguna explicación para que las tasas en Granada hayan sido tan altas, no solo en esta segunda ola, sino en la anterior, que en algunos casos se ha pues liderado la letalidad y la tasa de contagio. También, a la vista de la evolución de las medidas que se adoptaron en noviembre, si no cree que se deberían haber adoptado antes para evitar que se descontrolara. Perdón, la segunda es que no te oigo. Sí, a la vista de la evolución, a la vista del impacto de las medidas que se adoptaron,
si no cree que se debería haber tomado antes para evitar que se descontrolara la pandemia, como ocurrió durante algunas semanas. Y, por último, ¿qué horizonte tiene la Junta para la estación de Sierra Nevada? A ver, respecto a la primera pregunta de por qué la incidencia, tanto la primera ola y la segunda ola en Granada, ya ha sido tan alta, hay muchas cuestiones de este virus que son sorprendentes, da giros inesperados, hay vectores de contagio que no conocemos, pero que no lo conocemos nosotros ni lo conocen los propios epidemiólogos, ¿no? Fíjese usted que este verano, por poner un ejemplo, Asturias era un referente, había muchos artículos que denominaban el milagro asturiano, ¿no? Y Asturias, afortunadamente, ya está mejorando, pero lo está pasando francamente mal. ¿Por qué? Pues muchas veces no hay una explicación sensata. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que es verdad que ha tenido un nivel de incidencia en la primera ola muy grave, en esta segunda lo está teniendo menor, y, sin embargo, tomaron medidas muy similares. Al final, esto da mucho vuelco. Granada puede ser, alguna de las explicaciones que nos dan, que su propia orografía de Granada, la ciudad y toda la área metropolitana, pues en definitiva esa cercanía, esa alta densidad poblacional que tiene el área metropolitana de Granada, esa orografía con las montañas, con la sierra, y ese de alguna manera incidirá que el contagio fuese más rápido, fuese más intenso en esta ciudad. Pero hay muchísimas dudas. Yo creo que todavía nos quedan muchos interrogantes sobre este virus y necesitamos mucho tiempo, los expertos necesitan mucho tiempo para empezar a dar respuesta a las numerosas preguntas. ¿Por qué personas que viven en una misma casa, uno enferma, se contagia y, sin embargo, la pareja que duerme con él prácticamente todos los días no se contagia? ¿Por qué? No lo sabemos. Hay muchas dudas que la ciencia todavía no ha sido capaz de contestar, pero que estoy convencido que contestará en tiempo y forma. Si habríamos que tomar las medidas antes, todo puede ser. Nosotros siempre estamos en una plena y una constante evaluación y nosotros intentamos como Gobierno ser honestos, humildes y, sobre todo, asumir cuando alguna cosa se hace mal. Pero, sinceramente, en el ámbito de la ciudad de Granada se han tomado en el momento que nos va marcando los distintos parámetros. Nosotros tenemos una serie de parámetros de en este caso, de infección de la enfermedad, que están vinculados también a parámetros de hospitalizado y a camas en UCI, disponibilidad en camas UCI. Cuando esos tres parámetros se cruzan, esas tres variables, es cuando te va definiendo qué decisiones tienen que tomar. De manera que nosotros tomamos una decisión muy drástica y creo, sinceramente, que se tomó en el momento adecuado. Probablemente, si lo hubiéramos tomado antes, hubiera sido incomprendido por parte de algunos ciudadanos, una parte importante de los ciudadanos, y si lo hubiéramos tomado después, pues estaríamos ahora mismo en Granada hablando de otras circunstancias totalmente distintas a esto. Creo que se tomó en el momento adecuado, sobre todo cuando vamos llegando a los umbrales que nos va marcando y que nos vamos marcando en la propia Consejería de Salud y los propios expertos. En el momento que esos umbrales son superados, son cuando se van tomando medidas, y las medidas van en un catálogo de, digamos, desde más leve hasta las más drásticas, que podría ser el confinamiento total, cosa que la comunidad autónoma no tiene capacidad para hacerla, solo puede hacer el Estado. Y en cuanto a Sierra Nevada, pues mañana mismo se produce una reunión, que es una reunión por parte de coordinación en ámbito nacional, que además ha sido una propuesta a instancias de Andalucía, donde pedimos al Gobierno de España, al Ministerio de Salud, que trabajáramos para que todas las estaciones de esquí que hay en España tomáramos decisiones, digamos, equiparables, ¿no?, para que no cada uno hiciera una cosa distinta. Y eso, mañana hay una reunión que se va a llevar, previsiblemente creo que el día 8, si no me equivoco, el día 8 se llevará a examen esas propuestas que se vayan trabajando a lo largo de estos días para intentar que la sierra sea un lugar seguro. ¿Cuál es nuestra voluntad? La voluntad del Gobierno de Andalucía. La voluntad del Gobierno de Andalucía es abrir Sierra Nevada. Esa es nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque creemos que Sierra Nevada, al ser una actividad deportiva que se hace al aire libre, que se lleva, evidentemente, por las circunstancias de esa práctica, de ese deporte, se mantienen distancias. No se puede esquiar dos a la vez, sino que hay distancia y cada uno esquía por una senda distinta. En este vuelo vamos con guantes, gorros, cascos, protección, gafas. En definitiva, hay bastante protección. Es verdad que habrá que tomar algunas medidas adicionales, sobre todo en el ocio,
más que en la propia práctica del esquí, y habrá que tomar algunas medidas, digamos, preventivas, ¿no? Pero la voluntad de este Gobierno, como digo, lo que quiere el Gobierno de Andaluz es hacer posible, lo antes posible, abrir Sierra Nevada para disfrute del conjunto, no solamente de los andaluces, sino de manera muy especial de los granaderos. En eso se está trabajando, pero, insisto, creo y creemos desde el Gobierno andaluz que no tiene sentido que Sierra Nevada tome una decisión, Vaqueira Beret tome otra, Candanchú otra, sino que creo que son circunstancias parecidas y deberíamos todos, en la medida de lo posible, tomar las mismas decisiones y las mismas medidas preventivas para evitar el COVID. Sí, presidente. Dos cuestiones. Una más general. Ya ha dicho que no va a anticipar cuál es la propuesta y la decisión sobre la Navidad, pero el ministro Illa se emplazó a llevar esta semana o a volver a discutir esta semana ese borrador de propuestas nacional. No sé si la Junta va a llevar a esa reunión algún planteamiento sobre las cuestiones, sobre todo, que están más a debates. Perdón, el límite de 6. Kiko, ¿eres tú? Sí. Mira, ¿me lo puedes repetir? Porque de verdad es que aquí, no sé si el sonido es que con la mascarilla y tal, es que no te entiendo. Decía, presidente, si al margen de la decisión de Navidad que se pueda anticipar o no, si a la reunión del ministro Illa esta semana, donde dijo que iban a volver a debatirse ese borrador sobre las propuestas, si la Junta va a llevar algún planteamiento sobre el límite de 6, por ejemplo, en las reuniones. Y la segunda pregunta sí sería más concreta. Se ha referido a la pesadilla de los autónomos granadinos, que han tenido unas restricciones especiales. Está aquí el alcalde, que ha pedido precisamente un plan especial de ayudas para atender esas medidas. ¿Lo va a atender? ¿Cuál es la receptividad por parte del Gobierno de Andalucía? Muchas gracias. Vamos a ver. Evidentemente, Andalucía hará su propuesta, pero nosotros lo haremos una vez, como yo he dicho, una vez que analicemos la situación epidemiológica que tiene Andalucía. Es muy importante, a la hora de tomar una decisión, que sepamos cómo estamos. Y, por tanto, hasta el día 10 de diciembre, que es el día donde el límite que hemos puesto para la evaluación de las decisiones que tomamos, será cuando veamos el nivel de incidencia y veamos si la incidencia media en Andalucía y después la incidencia por cada uno de los distritos sanitarios. En función de esa incidencia en todos los ámbitos, incidencia número de contagios, cada 100.000 habitantes por 14 días, incidencia hospitalaria, incidencia también en UCI, fallecimiento. Tomaremos una decisión, que la decisión, como todo el mundo puede entender, estará claramente vinculada a ella. Si la incidencia es muy alta, la limitación será también muy alta en las Navidades. Si la incidencia es menor, pues habrá más posibilidades de ser flexible. En eso estamos. Nosotros haremos nuestra propuesta, todavía no la tenemos confeccionada, porque queremos estar cerca de las Navidades, en torno al día 10, para que podamos tomar decisiones lo más rigurosa y certera posible. Al final, tomar una decisión un mes antes es que en un mes te puedes encontrar una circunstancia completamente distinta a las que originariamente, para las que originariamente tomaste esa decisión, ¿no? Y después, en cuanto a ese plan de ayuda a los autónomos de Granada, en efecto, se ha puesto por parte del Gobierno, se está trabajando ya y hay una consignación presupuestaria para un plan de ayuda para aquellos autónomos, pequeños comerciantes, en definitiva, aquellos que se han visto obligados a cerrar, ¿no? Que serían ayudas complementarias a las que ya tiene el Estado, pero que la que nosotros estamos trabajando, pero que está repartido, evidentemente, en un final de presupuesto como es el del 20 y en un principio del 21. Entonces, tenemos cierta complejidad desde el punto de vista administrativo y esas ayudas van a tardar un poquito más porque cerramos el arqueo presupuestario y el arqueo contable de la Junta de Andalucía en estas semanas, ¿no?, de fin de ciclo administrativo. Por tanto, yo creo que esas ayudas podrían estar en funcionamiento y a disposición de los autónomos que cumplan esos requisitos en Granada en torno a final del mes de enero, que es la previsión que se nos hace desde la Consejería de Hacienda. Pero, en efecto, sí va a haber ayudas específicas para los autónomos y la pequeña y mediana empresa de Granada que se ha visto obligada a cerrar por decisiones administrativas. Presidente, por aquí. Buenos días. Granada, digamos, por utilizar una palabra, se desenganchó en cuanto a las restricciones hace 20 días.
¿Esto significa que cuando usted anuncie las nuevas medidas el 10 de diciembre, Granada tendrá que esperar un poquito más, como se hizo en la desescalada, o si las cifras lo permiten, Granada va a poder equipararse al resto de Andalucía? No. Ahora mismo, Granada, es verdad que se quedó, tuvo un decalaje distinto por la incidencia que tenía, pero ahora, de hecho, no hemos tomado ninguna decisión, hoy no hemos adoptado ninguna decisión que afecta al resto de Andalucía. Por tanto, se está haciendo la desescalada en Granada para que llegue el día 10 con el conjunto de Andalucía. De hecho, la incidencia que ya tiene Granada es muy similar a la que tienen otras provincias de Andalucía. Por eso ha permitido cierta flexibilidad en las decisiones que hemos todos adoptado en el día de hoy. Pero no, Granada, en principio, no tendrá que esperar ni retrasarse ni quedarse, digamos, rezagada en ninguna de las decisiones, salvo que haya un rebrote monumental a lo largo de los próximos días, no solo en Granada o en otras provincias, que al final, digamos, limitar. Ahora mismo, por darte un dato, en Granada hay 444, como he coincidido, incidencia acumulada 14 días, 100.000 habitantes, y en la provincia de Jaén, 427. Por tanto, hemos tomado esta decisión porque Granada ha ido bajando y ya está en una situación similar a otras provincias, a la provincia hermana de Jaén. Otra pregunta. Señor presidente, ¿a partir de qué tasa? Estamos hablando de que acaba de hablar usted de que son 444 casos en Granada por cada 100.000 habitantes en dos semanas. ¿A partir de qué nivel se plantearía la Junta abrir ya la movilidad entre municipios y entre provincias? Eso va a depender de muchas variables. Depende de muchas variables porque ahí tenemos que ver primero la incidencia acumulada de casos, evidentemente en cada uno de los distritos sanitarios. Lo segundo que tenemos que ver es el nivel de hospitalizaciones que hay, el nivel de camas UCI libres, el nivel de fallecimiento. Todavía nos queda mucho hasta el día 10 que revisar, de comprobar. Y después hay circunstancias que son distintas, no es lo mismo. Andalucía es una comunidad autónoma muy grande, más grande que algunos de los países miembros de la Unión Europea y, por tanto, se puede dar, a mí no me gustaría, y nosotros vamos a intentar, por eso trabajamos para que toda Andalucía, al unísono, tomemos las mismas decisiones y vayamos al conjunto de Andalucía en Navidades tengan el mismo marco de limitación. Pero podría pasar que algún distrito sanitario quedara en una circunstancia, digamos, distinta. Pero estas decisiones, como digo, no las tomo yo, ni siquiera las toma el consejero, lo dicen el comité de expertos, y cuando el comité de expertos considere que así se dan las circunstancias, pues evidentemente podremos hacerlo. Presidente, buenas tardes. Volviendo al tema de las ayudas a los empresarios y hosteleros granadinos, insisten mucho en que la situación de Granada es diferente al resto de Andalucía. ¿Se va a tener eso en cuenta a la hora de que sean más cuantiosas y se tengan en cuenta esas tres semanas en las que no han podido tener ningún tipo de actividad, mientras en otras partes de Andalucía sí que ha habido, aunque de forma reducida? Gracias. Por eso se hace un paquete de ayuda exclusivo para la provincia de Granada. O sea, Granada es la única que va a tener una cuantía económica presupuestada para ayudas a la pequeña y mediana empresa, autónomos y comerciantes, que son finalistas en Granada, puesto que ha sido la única provincia que ha sido obligada por, digamos, decisión administrativa a cerrar. Que son ayudas, además, que como digo, van a ser, muchas de ellas son complementarias a otras ayudas que han recibido incluso de la Junta de Andalucía y del propio Estado, ¿no? Se va a hacer un esfuerzo económico importante para intentar que, pues, estos negocios, esta familia, esta pequeña y mediana empresa, pues, pueda subsistir, ¿no? Hay muchas de ellas que han utilizado, por ejemplo, los avales de la Junta de Andalucía, que le ha permitido un balón de oxígeno para aguantar los próximos tres meses, cuatro meses, algunos seis meses. En definitiva, ya hay muchos instrumentos que ha puesto a disposición la Administración Autonómica que han sido utilizados de manera importante por parte de los comercios y los autónomos de Granada, ¿no? Por eso nosotros tenemos un marco solo para ellos, ¿no? Esperemos no utilizar para nadie más. Me refiero a que si mañana otra provincia tendríamos que aprobar otra partida para otra provincia, pero esta está exclusivamente para nada. Sí, presidente. Buenas tardes. Aquí. Quería preguntarle, ha dicho que van a entrar en funcionamiento los camiones que hacen los test rápidos que presentó usted ayer, o el viernes, no recuerdo cuándo, pero en cualquier caso, respecto a Granada, ¿qué criterio se sigue para
para que vayan esos camiones o se hagan los cribados, si el criterio es de la tasa de por encima de 500, la tasa de 500, lo diré, la tasa de 14 días de 100.000 habitantes, de contagiados por cada 100.000 habitantes, o es otro, porque hay municipios que superan con creces en 3.000 y en 4.000 contagios por cada 100.000 habitantes y no se han hecho cribados. Me cuesta oíros desde aquí, ¿verdad? No sé, ¿no? Pues suena entre poco cacofonía, ¿no? Vamos a ver, he querido entenderte que me hablas de incidencia, ¿no? Y de cuál sería la incidencia. Cuanto a Granada, es que la incidencia es una incidencia que tiene, como digo, muchas variables. Es difícil de medir. Normalmente todos los ciudadanos nos miramos casi siempre la incidencia cada 100.000 habitantes, lo que sale en las televisiones, lo que va midiendo, pero hay otras muchas incidencias que tienen mucho que ver a la hora de tomar una decisión de restringir la movilidad o de no restringirla. En el ámbito de Granada, ahora mismo camina, como digo, casi a la par que el resto de Andalucía. La tendencia, que es para nosotros lo más importante, no es el hecho de que haya bajado, sino que la tendencia que estamos comprobando día a día es que sigue bajando. Y previsiblemente vamos a ver cómo a lo largo del día de mañana, el día pasado, el próximo día, vamos a ver una tendencia a la baja. Esa tendencia a la baja de la provincia de Granada y de Granada y su área metropolitana es lo que nos asegura que podamos tomar estas decisiones. Lo normal que nosotros esperamos es que con las decisiones de limitación ya impuestas, hasta las 6 de la tarde, toque de queda, etcétera, lo normal es que esa incidencia, como en el resto de provincias que no estaban cerradas, siga bajando. Y lo que nosotros queremos y deseamos es que llegara al 10 de diciembre con un nivel de incidencia mínimo, el más bajo posible, ¿no? O sea, a nosotros lo que nos gustaría, ¿no? Es difícil marcar un número porque, como digo, uno puede decir, no, 250 casos cada 100.000 habitantes. Puede ser eso, pero si a lo mejor hay 250 casos por cada 100.000 habitantes, pero tenemos las UCI colapsadas o los fallecidos se nos han disparado, pues evidentemente no vamos a poder tomar decisiones de amplitud de movilidad. Es bastante complejo todos los asuntos relacionados con la epidemia y, por tanto, lo que tenemos que intentar por todos los medios, es rebajarlo al máximo posible de aquí al 10 de diciembre, que nos permita, pues como digo, tomar decisiones de amplitud en términos de movilidad laboral, de movilidad social, de movilidad económica para estas fechas tan señaladas. Aún así, insisto, las Navidades no van a ser como las del año pasado. Nadie puede pensar que va a disfrutar de lo que, en fin, de esas fiestas que teníamos concurridas, de esas fiestas de cotillón de fin de año, de cosas que se han ido celebrando, ¿no? Eso, desgraciadamente, no se va a poder producir porque no va a poder haber aglomeraciones de personas. Y para eso, el día 10, cuando tengamos todos los datos, tomaremos decisiones para limitar y evitar esas aglomeraciones. Por tanto, son unas Navidades condicionadas, que tenemos que darle a la imaginación, a la creatividad, para intentar disfrutarla al máximo sin poner en riesgo nuestra salud ni la de los demás. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por venir en este domingo. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra comprensión y deseo que en los próximos días sigamos bajando esta tendencia y podamos tener, como digo, pronto, muy pronto, olvidarnos de esta terrible pesadilla que ha sido.